Para mí ser sostenible es, bueno, pues acordarme de mis abuelas. Es curioso, pero mis abuelas, todo el mundo me pregunta qué me transmitieron. Y yo creo que lo que mejor me supieron hacer es educarme con el producto. Yo recuerdo ir con mis abuelas al mercado y mi abuela decía, Susi, hay que comprar las cosas en temporada y las cosas del terreno. Acuérdate siempre de ser muy exigente y respetar mucho el producto. Mi cocina es una cocina de cercanía, una cocina que yo intento cultivar todo lo que puedo porque tengo la fortuna de estar en el campo y eso es algo de lo cual me aprovecho. Entonces tengo desde aromáticas, flores, cítricos, todo lo que puedo. Me encanta ver al equipo que sale por las mañanas, recoge sus hojitas, recoge sus flores. Dentro de las políticas que llevamos a cabo por el clima en el restaurante La Finca, una de ellas se basa en la energía. Por un lado, sustituimos las luminarias por luces de bajo consumo y tenemos políticas de reducción de consumo con formación a los empleados. Por otro lado, hemos cambiado la comercializadora y la distribuidora de energía que nos suministra. Hemos escogido empresas que trabajen únicamente con energías renovables. Y como podéis observar, hemos creado una instalación de placas fotovoltaicas de 25 kilovatios. El objetivo, utilizar el sol del Mediterráneo para poder darnos energía en nuestro día a día. El agua es uno de los elementos más importantes que tenemos en el Levante. Por eso en el restaurante creemos que uno de los ejes fundamentales dentro del proyecto PorElClima debe de ser este. ¿Qué es lo que hacemos? Por un lado recogemos toda el agua de lluvia y la utilizamos para el riego de nuestras plantas y nuestras aromáticas. Además tenemos una estación depuradora con la que depuramos todo el agua que tratamos en el restaurante. Y esto conlleva, por un lado, políticas de reducción de agua con la formación a nuestros empleados y por otro lado, el escoger aquellos productos de limpieza que son menos abrasivos y menos contaminantes para el medio ambiente. El último de los ejes en el que trabajamos dentro del proyecto Hostelería por el Clima es el ciclo de producto. Para ello nos basamos en las 3 R's, reducir, reutilizar, reciclar. Reducir, por ejemplo, mediante la implantación de la administración electrónica, evitando así el uso innecesario de papel, al llevárnoslo todo a la parte digital. Reutilizar, por ejemplo, mediante los productos que no se pueden utilizar o que no utilizamos en nuestro menú de degustación, en la carta del restaurante, pero sí pueden ser utilizados para otros procesos intermedios o para otras elaboraciones, o los envases retornables. Por último, reciclar, tanto el vidrio como el papel y cartón, envases, pilas, aceite e incluso un proyecto piloto basado en el compostaje.